Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas, muy bien. Carlos, es algo que no tiene nombre ver a la policía luchar por su Totalmente. vida y Marlaska tomando unas copichuelas ahí en Choca. Sí, yo no sé exactamente en qué momento han perdido la noción o el contacto con el planeta Tierra, porque ya lo peor ya no solamente es ver la escena de que se marchase a tomarse una copa o a cenar o a lo que él diga. Desde luego, a lo que está claro que no fue es a lo que él ha dicho, que dice que fue a tomarse una hamburguesa rápida y volver. Evidentemente eso no es así. En un momento en el que tienes a tus fuerzas y cuerpos de seguridad partiéndose la cara en Barcelona, Barcelona ardiendo por los cuatro costados, en los que los tienes a tus UIPs, a las unidades de intervención policial, a los antidisturbios, los tienes dando cobertura a los Mossos, en el que los Mossos estaban viendo rebasados. Hemos visto y hemos publicado en el periódico determinadas fotografías de cómo quedaron las UIPs totalmente destrozadas, y mientras que hubiese una persona que, en vez de estar en un gabinete de crisis, en un gabinete de emergencia, mirando las pantallas, ordenando qué hacer, estando pendiente de si se podía utilizar las famosas pelotas, no se podían utilizar las pelotas con las escopetas, las pelotas de goma, que se marchase a cenar. Es una cosa totalmente inaudita, ¿no? Gracias, un resumen que es así. O sea, yo no sé muy bien qué tipo de responsabilidad tienen para haber asumido determinados cargos. El Ministerio del Interior es un ministerio muy especial, y cuando tienes un golpe de Estado, muchísimo más. Marcharse de cena en un momento en el que se la está jugando toda tu policía, bueno, pues ha levantado la ola lógica de crítica, de enfado, de cabreo tremendo dentro del propio cuerpo policial, que no entiende cómo puede tener un ministro así. Hay que recordar que los mismos Mossos de Escuadra, aunque tengan un mando catalán, dependen y son pagados por el Ministerio del Interior. Es decir, que el responsable máximo de las dos fuerzas y cuerpos de seguridad era la persona que estaba en ese momento en un bar de copas, en un sitio muy de moda, el Válgame Dios, aquí en Madrid, cenando tranquilamente, en vez de siguiendo, cuando menos siguiendo y estando pendiente de las operaciones de sus agentes policiales. Carlos, este señor tendría que haber dimitido inmediatamente hoy por Totalmente. esa actitud que sobre todo pone en manifiesto, como tú muy bien has dicho, que a esta gente le da lo mismo 4,80. Bueno, hay que recordar además que él forma parte de un gobierno del Partido Socialista, y el Partido Socialista torturó literalmente a Ana Botella cuando, en la famosa historia y las muertes del Madrid Arena, ella estaba en Portugal en un hotel. No es que pidieran la dimisión, es que la machacaron físicamente. Hace bien poco, con las situaciones que se han vivido en Murcia, hicieron exactamente lo mismo con el responsable máximo político, claro, porque era de un gobierno del Partido Popular pactado con Ciudadanos. Y con Vox, y pidieron exactamente lo mismo porque había estado en el teatro una de las noches. Entonces cambia totalmente la historia en el momento en el que son ellos los que tienen que dimitir, totalmente. Pero es que además en este caso es una situación que yo creo y yo le doy o le confiero un carácter de máxima gravedad, porque cualquier persona entiende que en unas inundaciones, en un accidente, no tienes una función de vigilancia de una coordinación policial que ya se sabe que ha fallado. En esta ocasión parece que está funcionando la coordinación entre el cuerpo de los Mossos y los cuerpos nacionales, el cuerpo de la Policía Nacional en este caso, que eran los que estaban dándoles cobertura, pero es que en el pasado no han funcionado. En el pasado hemos visto cómo los agentes nacionales de la Policía Nacional y de la Guardia Civil se quedaban en auténticas ratoneras y encerronas porque no aparecían los Mossos. O sea, exactamente él tenía una bola de cristal y sabía que eso no iba a ocurrir, o es que se marchó literalmente porque le daba olímpicamente lo mismo lo que ocurriera. Es decir, cuando tú tienes ese precedente, tú no te puedes marchar. Esta situación no solamente representa un golpe de Estado, no solamente nos estamos jugando, por ejemplo, el Mobile World Congress, que ya está avisando con que es posible que se marche precisamente por lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo y lo que puede ocurrir en Cataluña y en concreto en Barcelona. No, no, es que además tenía un componente en el que el máximo responsable de esa coordinación, el precedente de esta situación el 1 de octubre, demostró que los Mossos en aquella ocasión dejaron vendidos a la Policía Nacional. Y te marchas a cenar. Yo, simplemente por añadir una cuestión, para la gente que no comprenda o que no entienda o que no conozca lo que es la vida de un ministerio, el Ministerio del Interior está ubicado en una zona donde, desde luego, hay todo tipo de servicios para bajarte y cogerte una hamburguesa en unos 5 segundos, literalmente. De hecho, enfrente del Ministerio del Interior está el Hard Rock, donde puedes coger todo tipo de hamburguesas, las que quieras. A la vuelta del Ministerio del Interior hay un Vips, en Génova, donde puedes coger todas las hamburguesas que te dé la gana. Pero es que el propio ministerio dentro está preparado no solamente con una vivienda en la planta alta de unos 150 metros, 180 metros cuadrados, donde tiene el ministro, tiene su dormitorio con su vestidor, tiene comedores, tiene cocina, tiene cocinero, sino que además esa vivienda está conectada por una escalera de caracol,
que baja a la planta justo anterior, donde hay un comedor institucional de 30 personas, otro comedor institucional más pequeño de unas 6 personas, donde además ahí hay otra segunda cocina y donde está el cocinero oficial del ministerio, al que se le puede pedir lo que cada uno quiera. Esa persona, si se le pide con antelación, prepara, deja cena fría, deja lo que haga falta. Cuentan con ordenanzas, cuentan con asistentes, pueden solicitar cualquier servicio de catering en cualquier momento. Es decir, es un ministerio como todos, pero este en especial, que está preparado para las emergencias. ¿Pero qué es eso de que me fui a comerme una hamburguesa y volvió? Es que, vamos a ver, ya no solamente es la falta de respeto hacia los agentes policiales, que es lo principal, pero es la falta de respeto por toda la gente, a los que les ha contado literalmente una milonga y se ha quedado tan, tan pancho. O sea, no es que no haya dimitido, es que ha contado una mentira garrafal y le ha dado olímpicamente lo mismo. ¿Pero cómo que me fui a comer una hamburguesa? A ver, punto uno, cuando un ministro se desplaza con su protocolo de seguridad, que lleva un mínimo de 3 vehículos, en los cuales en cada uno de ellos van un mínimo de 2 escoltas. La hamburguesa ha supuesto tener que desplazar 3 coches, 6 agentes. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Para qué tienen los servicios internos ese ministerio? Tiene un cocinero, porque no se lo encargó. Un auténtico escándalo, Carlos, lo que estás relatando con este personaje siniestro llamado Marlaska. Mañana te vemos aquí con España a cuestas y con toda la actualidad de lo que está pasando en Cataluña y sobre todo también pues hablando de esa sentencia que ha sido una sentencia que ha roto prácticamente el régimen del 78 al no condenar como se debía a esta chusma de separatistas, ¿no, Carlos? Y hablaremos de Marlaska y su hamburguesa, que debe ser la hamburguesa. Le vamos a dar el teléfono del Telepisa para que no tenga que irse de copichuelas a... Puede hacerse una película en busca de la hamburguesa perdida, a ver si la encuentra. Exactamente. Carlos, un fuerte abrazo. Un abrazo, hasta luego. Amigos, y continuamos porque esto pone la situación